Ese tipo de contenido es un poco al clickbait y tal. Y hasta cierto punto lo entiendo y lo respeto. Pero, eh, hostia, tío, ya decir esas barbaridades para intentar enzarzar creadores de contenido. Bueno, a mí con Auro no me van a enzarzar ni con ningún amigo mío, eso ya te lo digo ya. <laughs> Familia, hoy se come. Me gustan los días como hoy porque hoy se come. Y me vais a perdonar que no he hecho directo, he estado desaparecido toda la tarde. Pero es que literalmente, o sea, me acosté la siesta. ¿Os acordáis que estuve despierto toda la noche anterior? Pues bueno, me acosté la siesta después de comer. Y me acabo de despertar ahora. Son, la, son las 4 de la mañana. Son las 4 de la mañana. Me acabo de despertar a esta hora, el, el horario mío no la arregla ni Dios, eh. O sea, literalmente me acabo de dar cuenta que el único motivo de mi existencia, porque claro, me he despertado, he visto que hay movida y he dicho, "Venga, me quedo despierto o me vuelvo a acostar." El único motivo de mi existencia sois ustedes, familia, sentiros orgullosos. <laughs> No, hombre, fuera coña. Eh, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a los canales últimamente. No olvidéis, por favor, a todo el mundo que comprobéis que estéis suscritos. Que estéis suscritos, ¿vale? Tenéis un botoncito ahí abajo que es completamente gratuito. ¡Pum! Le dais a grabar. Oh, no, a grabar le doy yo. Le dais a suscribiros y. Eh, automáticamente formáis parte de esta familia tan cotilla que estamos todo el tiempo hablando de polémicas y de salseo y demás y por cierto por otro lado también cagarme todos aquellos que venís a decirme oh, te copias de x te copias de h porque, porque te ha puesto un gameplay de fondo mientras que hablo o sea literalmente eh, el gameplay se ha puesto siempre Sie siempre se han puesto gameplay de fondo en youtube mientras que se habla Espero que estéis diciendo el mismo por culo a todos aquellos canales de salseo que lo que hacen son directos y luego recortan los extractos y lo suben a un canal secundario, ¿no? Eh, a los Javier Canijo, ¿no? Os podría hacer una lista de todo el mundo que se ha inspirado en eso. Y bueno, familia, pues parece ser que el Chocas ha vuelto a hablar. Yo vaticino que el Chocas en cualquier momento la vuelve a liar pardísima. Pero pardísima. O sea, lo vaticino. Estoy completamente seguro que el Chocas en cualquier momento la va a volver a liar. En plan. No va a poder aguantar la presión de que a alguno de nosotros le estemos chocando los cojones y pinchándole, y vamos a tener algún stream donde la va a liar bien parda porque no puede con su ego y además ahora se le está cruzando con otra cosa que es bastante chunga de hecho yo lo veo siempre eso muy 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 chungo y os lo he explicado en muchas ocasiones cuando alguien te está tocando los cojones y te está tocando los cojones y te está tocando los cojones pero tú te crees que eres superior vale a nivel de número, súper famoso súper top y demás y no quieres contestar porque no quieres mencionarlo no quieres darle fama se te crea como un tumorcito en el pecho y eso se te va encangrenando eso lo tienes que soltar entonces al final el choca va a ver un directo donde Va a reventar y va a tirar toda esta basura, pero en plan con nombres y apellidos y con todo. Pero bueno, ha hecho referencia a los canales de salseo. <laughs> a algunos mejor y a otros peor. Y me he dado por aludido, por supuesto que me he dado por aludido. Y durante el transcurso de este vídeo vais a ver el por qué. Pero vamos, evidentemente yo creo que aquí, Eugenio, acá Katy Vipi, acá el Choca se ha referido a mí directamente, di directísimamente. Por ese, ese, ese cariño que me tiene que ya todos conocéis, ¿no? ¡Vamos al lío! O sea, de verdad, lo que, lo que quiere la gente es que yo no conteste, que deje de ser yo, vais buenos, vais buenos, tío Hay una cosa muy graciosa, es que últimamente los canales de... Hay muchos canales de salseo eh, Siempre han hablado mucho de mí, la verdad Pero últimamente, tío Me están metiendo mazo mierda con, eh, con otros creadores de contenido En plan, Auron explota contra el shock, ah. Ba vale, vale, per perdona, es que tenemos la naturaleza de que so somos así, de metemientas, ¿no? O sea, es que somos nosotros, ahora resulta que somos nosotros los que le estamos metiendo mierda con otros creadores de contenido. O sea, no él creándose multicuentas porque no tiene cojín de decirle lo que quiere decirle y lo que realmente piensa de ellos y tiene que ponerle buena cara mientras que en su personalidad es el choca, pero luego mientras que es Katy Vipi o mientras que es Eugenio o algo de eso, se tiene que poner a tirar mierda a, a los otros creadores. ¿Sabes? Ahora me entero que soy yo el que ha creado las cuentas de Katy Vipi, de Eugenio. Y de Lauri y de no sé quién y de no sé cuánto Para insultar a Mariana, para insultar a Auron, para meterse con Ibai, para piropear a Ari, mira, por lo menos a Ari le dice que, que, que guapas, ¿no? <laughs> o sea, hay que tenerlos enormes, ¿eh? Lo de este tío es que es superior. Ya no es solamente el plan del ego, ¿no? El ego, el creerse el puto mejor, porque eso está bien, ¿no? En plan, tener autoestima, yo, yo me creo de los streamers más guapos que existen, las cosas os las digo claritas. Lo, tener la autoestima bien y tener la autoestima alta es lo, lo ideal, es súper potente. Pero de ahí a que tú mientas y todas tus cagadas se las atribuyas a los demás. Oye, no, chico. Nosotros no estamos metiendo mierda la mierda se la has metido tú a tus compañeros. Y por eso estás. Y has llegado a la situación a la que has llegado. Claro, tío tenía 150.000 personas y todo el mundo estaba hablando de eso. Y yo no lo quiero, yo, yo no quiero que eso pase. Pero inevitablemente pasa. Sobre todo cuando hay un evento tan tan grande como que yo vuelva. Pasa, inevitablemente. Y Auron se cabreó y dijo: Me cago en Dios, tío. Eh, parad de hablar de. Parad de hablar de chocas, tío. Variad la, la puta palabra de chocas. Que estoy hasta los putos cojones, tío. Los locales de aquí estáis dándome un porco que te cagas, tío. Este es el de Auron, dejadme de hacer mi puto trabajo, tío. Y yo dije, joder, normal, es literalmente la respuesta que hubiese dado yo si hubiese vuelto Auron después de las vacaciones. O sea, yo hubiese respondido lo mismo. Oye, hijos de la Gampu, dejad de hablarme del puto Auron, me parece genial que haya vuelto, me alegro mucho por él, pero este es mi puto stream. Y estamos con otras cosas, no me deis por culo. O sea, literal, bueno, pues resulta que es porque Auron y yo ahora somos enemigos. Nos llevamos fatal. Y pues bueno, es que no me han perdonado por todo lo que ha he hecho. Porque, bueno, mi, mi, mi frase, la frase que le puse, el tweet que le puse, fue Hipeririente Y fue. Es que de verdad, la gente ya no sabe ni qué inventar. Bueno, a ver, voy a poner un matiz en esto y es que él te lo cuenta con. Como que claro, que la vuelta del Choca es súper viral, y que entonces, como tiene todas las miradas centradas en él, pues le están pidiendo a Auro que hable sobre el tema. No, a ver, eh, no es exactamente eso. Que sí, que la vuelta del Choca fue súper viral y sí que tenía todas las miradas apuntando a su persona. Pero cuando fueron tan insistentes eh, sobre Auron, es porque Auron fue de las personas más importantes a la hora de pegarle un periódicazo en el hocico al Choca y ponerlo en su sitio, ¿no? Oye, tú, ponte ahí y siéntate ahí, agáchate, ¿vale? Agacha las orejitas, que aquí los más grandes estamos antes que tú. Entonces. Normal que la gente fuera a pedirle opinión a Auron sobre lo que Choca estaba diciendo. Y dejando a un lado eso sobre lo de que son enemigos, yo no creo que sean enemigos, porque enemigo es otra cosa, ¿no? El enemigo tiene otro significado y es algo mucho más importante de, de lo que el Choca se atribuye. Lo que sí que es verdad es que tanto por una parte como por la otra, a mí personalmente, no sé qué opinaréis ustedes, pero a mí personalmente me da la impresión de que estos dos no se quieren mucho. O sea que en realidad no se caen muy bien. Que tengan cierta cordialidad de cara a la galería, porque al final esta gente lo hace mucho. Esta gente, aunque no se puedan ver y aunque te odien y en verdad pasen cosas personales entre ellos. No lo digo ahora en exclusiva por estos dos. Sino por lo general. Suelen mantener una cara y una compostura de cara al público para el tema del de trabajo que tienen. Esto es un negocio, esto es como si fuera una empresa y tienen que comportarse de esta manera. O al menos eso es lo que ellos creen. Pero yo realmente, basándome en los tweets que vi del choca, en dos o tres cosas, en dos o tres movidas ya, ¿no? En dos o tres pildorazos cada en los directos. Y basándome en las palabras de Auron. A mí me da la sensación de que estos dos en su interior no se quieren mucho. No se tienen mucho a precio. Que digamos, ¿vale? Yo creo que Auro Auron en su casa, cuando ha estado ya sin cámaras y sin nada con la parienta, viendo lo que ha pasado y viendo los canales de salseo, enterándose de la noticia o lo que sea, ha dicho menudo gilipollas que es el choca. Es la impresión que a mí me da en referencia a la manera de dirigirse a él que ha tenido en las últimas ocasiones. Y respecto al choca, pues bueno, solamente tenéis que ver el último stream, ¿no? Cuando volvió, no este, sino el otro, cuando volvió, que gastó dos o tres veces la bromita de ¡Ah, el hachazo que me dio Auron. Puto, el hachazo que me. O sea, ese hachazo le ha llegado al corazón y al igual que le ha llegado al corazón al hachazo, le Dará coraje, como él sigue pensando que esto es una competición, le dará coraje que con Auron nunca va a poder. O sea, eso es así. Ah, no es que sean enemigos, enemigos otra cosa, enemigos una con más odio, más diferente, ¿no? O algo más personal, ¿no? Pero que no se tienen mucho aprecio. Yo eso lo sigo manteniendo. Es la impresión que me da. Y mi, mi frase, la frase que le puse, el tweet que le puse, fue impeririente Y fue. Es que de verdad, la gente ya no sabe ni qué inventar, de verdad. Y es que me parece, me parece, me da un poco de vergüenza ajena ya esto. O sea, ya me da un poco de vergüenza ajena. Porque yo entiendo que ese tipo de contenido es un poco al clickbait y tal. Y hasta cierto punto lo entiendo y lo respeto. Pero eh... Hostia, tío, ya decir esas barbaridades para intentar enzarzar creadores de contenido. Bueno, a mí con Auro no me van a enzarzar ni con ningún amigo mío, eso ya te lo digo ya. Pero me da vergüenza ajena, tío, que la gente utilice ese. que, que haga, convierta en eso el contenido. Porque mira que hay contenido de salseo que puede ser divertido, que yo personalmente no lo consumo, eh, lo consumo alguna vez, tal, bebo algún vídeo alguna vez, pero no es algo que yo consuma a diario. Pero Pero entiendo que puede tener cierto. Cierto rollo, que puede tener cierto entretenimiento. Pero cuando ya muerte mientes deliberadamente en los vídeos, es en plan. Joder, tío, pero es que esto no, esto es tóxico. <laughs> o sea, choca que, que está bien el salseo. ¿Sí no? Que te parece respetable el contenido? Me alegro, me alegro. Oye, ahí por lo menos ha dicho una cosa buena, una cosa real. Aunque ahora va a decir otra, pero bueno, vamos por paso. Pero que cuando ya mientes en tu contenido, cuando ya mientes, eso es tóxico. Y que me vengas tú a hablar de mentir, Eugenio. Para mí era una tontería. Por eso yo cuando me pillaron ni siquiera borré el voz. Lo podía haber hecho instantáneo y no se hubiese dado cuenta a nadie. Pero es que me la sudaba. Un beso, Bipi Pero hay algunos canales de saseo que literalmente son desfogarse conmigo. Con cualquier mierda que yo haga está mal, soy horrible. Toda la gente me está atacando constantemente y es en plan, tío. Se os ve el plumero. O sea, vosotros no sois canales de saseo sois canales de gilipollas Literal, tío. O sea, es fácil hacer buen salseo. No hace falta que estés engañando a la gente ni engañando a la audiencia. Puedes hacer buen salseo sin ser un puto retrasado. De verdad, lo puedes hacer. Y hay algunos canales que lo hacen y otros que no, tío. Y es en plan, da un poco de vergüenza ajena, simplemente. Es que yo entiendo que forma parte de. Del espectáculo y tal. Pero, no sé, tío. Hay formas bonitas de hacer salseo y de hacer. de hablar un poco de la vida de la gente, de los streamers, de los creadores de contenido en general, YouTube, donde sea. Sin ser tan despectivos y tan horribles, ¿sabes? O sea. Bueno, o sea, tócate las narices. O sea, que según el Chocas, si eres un canal de Salseo que no le da la razón, o que lo critica, o que no le da la razón en casi nada al Chocas respecto a lo que ha hecho, ¿vale? Porque yo literalmente tengo varios vídeos donde le doy la razón al Chocas. Él se cree que ya esto es como algo personal que yo tengo contra él, pero. Chocas, a mí me parece que el que tiene algo más personal conmigo eres tú. Eres tú el que te has creado una multicuenta exclusivamente, Eugenio Lul, para Javi Oliveira. Y no solamente en Twitter, sino en YouTube. Y no solamente has contestado en vídeos de mi canal que se referían a ti y que trataban sobre ti, sobre tus movidas, sino que te has puesto a tirarme mierda desde esa multicuenta en otros vídeos que ni siquiera trataban sobre ti. Que por cierto, me acabo de dar cuenta ahora que iba a coger algunos comentarios para ponerlo en este vídeo, que has eliminado la multicuenta. Una lástima, ¿no? Nunca sabremos la de burrada que nos habrás escrito desde ahí. Pero la has eliminado, Eugenio. Ya no existe la multicuenta de Eugenio Lul, desde la que me insultabas en YouTube. Y te voy a poner un clip cuando me banearon en el juego del calamar. Cuando me banearon de Twitch y me quedé fuera del evento por un error de Twitch. Me voy a poner un clip donde tú te reías de que me hubieran baneado. ¿Qué? Ah, eh... ah, es, ¿Lo ah, ha ¡No pues, me pasado? La manera de Twitch. Son... La manera de Twitch. La no joder, ¡Lo han baneado de sí, Twitch, tío, tío. tío! Sí, lo han baneado de Twitch no no Venga, venga, vale, que falta sí, sí, vale. Vamos a hablar con la peña, vamos a hablar con la gente Qué buen compañero eres, eh, chocas Muy buen compañero Un aplauso a tu no-toxicidad y luego, por otra parte, que haga referencia a que hay canales que son despectivos. Yo no he visto absolutamente en estos días, bueno, casi nunca lo veo porque es que llevo tantos canales para adelante que no me da tiempo a ver el contenido de los demás y no sé cómo lo harán, si así, si asá. Pero yo lo que sé es que yo baneo automáticamente a todo el que falta el respeto, ya no solamente a mí, sino a cualquiera de los protagonistas de mi vídeo y que siempre lo pido además el respeto a todos los creadores de contenido del que estamos hablando. Y yo procuro no faltarlo tampoco. Ahora, otra cosa es que si tú te has cagado en mis muertos y en mi puta madre, pues yo te contesta al mismo nivel. Lo mismo a lo mejor de lo que te estás quejando es eso, de que eres tú el único que te puedes meter con los demás. Me entristece que la gente lo utilice como arma arrojadiza en vez de como como un contenido divertido y entretenido que darle a la gente. Sabes, o sea, porque el salseo no tiene por qué ser algo malo. Es cierto que puede tener partes malas, pero si lo, desde el momento en el que lo utilizas siempre como arma, deja de ser guay y, y deja de ser divertido y conviertes a tu comunidad en haters de todo. Manda huevos, tío, manda huevos lo que estoy escuchando. O sea, que hay canales de salseo que convierten a sus seguidores, a su audiencia, en armas arrojadizas y en haters de todo y que lo digas tú, colega. O sea, hay que tener unos huevazos y los tienes. Y los tienes, Katy Pipi. Ese pis Zing de ma que te me llevas. que asco, tío. Venga, que el choca te enseñe. Ah, no, espera. Shh. Calla. ¿Tu canal da mucho asco, colega. Da toda la pena. Primero aprende a hablar y sácate la porra de la boca que pareces el hijo de Rajoy. Calla, el choca es mejor que tú, eres una amigo ¿Pero qué dices tú, Gilip? Que no es nadie el Choca Pero tú eres un payaso hermano Que no te conoce nadie Y te crees que te van a seguir por insultarle A él Vaya acabado de mí no sé si que eres, si streamer o qué cosas haces. Es que no te ven ni tu familia. Te la ha metido durísimo el Chocas. Joder, pringao a mamar. Ese vídeo que os acabo de poner es un vídeo que hice leyendo la bandeja de entrada de mi Instagram cuando el Chocas me tiró mi. Y, y tremendo, tremendo, tre tremendo. O sea, lo, los replicantes, porque lo que hacen es replicar las cosas que dicen su dios, su ídolo el Chocas. Tremenda basura de sociedad se está quedando en la audiencia del Chocas, ¿eh? O sea, tremenda. Tremenda basura de sociedad se está quedando y tremendo vocabulario y tremenda forma de ir a acosar a otros compañeros, a otros streamers, simplemente porque en alguna ocasión han criticado a su dios. O por ejemplo, este vídeo en YouTube de un seguidor del Choca, que me, me encontró precisamente ahora, cuando estoy grabando este, no conocía este vídeo, pero vamos, si, si alguien sabe quién es este tío y... Me puede contactar con él, pues que me contacte porque tremenda denuncia que se va a comer, ¿vale? Y este me va a tener que pagar, vamos, hasta lo que no está escrito, escucharlo. Tú eres una mierda de persona, tú no eres mala persona, eres mierda de persona. Y yo espero de corazón que no le inculque la forma de ser que tú tienes a tus hijos, porque entonces serán unos hijos de mierda, serán unos adultos de mierda. Y esto te lo estoy diciendo sin corte, sin hacer corte como haces tú en los vídeos, que cortas un montón de cosas y luego lo unes todo para que quede bonito. No, no, yo te lo digo todo tal cual, ¿vale? Para mí eres un hijo de puta para mí eres un hijo de de verdad. De corazón, espero que tus hijos no los eduques de esa manera, porque entonces van a, van a ser dos personas de mierda. Te lo digo tal cual. Espero que tus hijos no salgan como tú y que no les den la misma educación que tanto a ti porque ha sido una educación de mierda. ¿Vale? Porque lo que menos necesita una persona que tiene un problema mental es que venga un soplapótica a hundirlo más en la mierda todavía. O sea, flipas, flipas, flipas. Claro, es que aprenden de lo que ven y tal. Bueno, pues este se va a comer tremenda denuncia. O sea, si alguien me lo puede localizar, pues tremenda denuncia que se va a comer, pero vamos, os lo, os lo garantizo. Y es quien me conoce lo sabe. O sea, esto es lo que tú inculcas. Choca, o sea, están replicando ni más ni menos las actitudes que tú tienes en tus directos, las cosas que tú haces y que no se respeta a la familia, que no se respeta a las madres. Y esto es lo que tú inculcas, Choca. O sea, ni se te vaya a pasar por la cabeza en tu puta vida compararte, ni comparar ni mi comunidad con la tuya, ni mi forma de trabajar, ni mi forma de poner en su sitio a gilipollas como tú. Y entiendo que es un tipo de contenido con el que, punto número uno, es bastante fácil crecer porque creces a costa de los demás punto. Eh, y, y número dos, porque mm, es muy morboso, sobre todo aquí en España. En España a la gente le interesa mucho la vida de los demás porque sus vidas son una mierda. Oh, de verdad, estos tópicos tan lamentables, es que luego quiere que le dé la razón en algo a este nota. O sea, es que luego quiere que le demos la razón en algo. Punto número uno, es muy fácil crecer. Si fuera muy fácil crecer porque haga salseo, eh, no se hubieran quedado en el camino, en los siete años que llevo, un montón de personas que han intentado hacer lo mismo que yo, ¿vale? Ni de coña. Tú puedes hacer salseo y todo el mundo se cree que por hacer salseo ya va a crecer y ya va a vivir de YouTube. No. En primer lugar, Incluso los que estamos manteniéndonos desde hace tantos años, porque ya no solamente es crecer, es mantenerte. Porque tú puedes pegar un boom con un tema, van pegando subidas y bajadas. Hay épocas más fuertes y épocas menos fuertes, y sobre todo depende, depende del tema. Hay canales que, de salseo que les van mejor un tema que a otro, y luego hay otros temas que le van mejor a esos otros que a este. ¿no? O sea, es muy relativo la época, el tema, eh, los salseos que hayas en cada momento. Pero lo importante es mantenerse, y no todos se pueden mantener. Yo en 7 años que llevo, vamos, he dejado por el camino un montón de. De gente que han peleado y que se han pegado horas y horas y horas haciendo vídeos, haciendo vídeos de todos los salseos, no han conseguido crecer, porque no han destacado por nada, porque la gente, a pesar del salseo en sí, del tema en sí, la gente se queda con cada youtuber y con cada streamer por... Porque le gusta estar con él o porque le coge cariño o lo que sea, ¿vale? Y no han conseguido formar una comunidad. Eso por un lado, ¿no? Luego, la tontería de que crece a costa de los demás, claro. O sea, evidentemente crece a, a costa de las polémicas que salgan. Pero es que el que hable de la televisión crece a costa y vive a costa de los programas que está comentando, ¿no? El, los canales que hablan del fútbol, ¿no? El que hay muchos canales de deporte, de fútbol y demás. Crecen en base a lo que pasa en los partidos, ¿no? <laughs> y los partidos que haya o los eventos que haya de deporte, ¿no? Y de fútbol, ¿no? Los canales de música, pues sobre música. Los canales de cine, pues sobre las películas que salgan, ¿no? Viven a costa de las películas que hagan otros, ¿no? Los canales de videojuegos, ¿no? Crecen a costa de los videojuegos. No sé, qué, qué gilipollén, ¿no? Qué argumento más estúpido. Y aparte, la vida de los demás, ¿qué vida de los demás? La vida pública, querrás decir, ¿no? La vida que se comparte en las redes. Precisamente yo siempre critico a gente como Diego Arrabal, que se pone a grabar con la cámara debajo de la puerta de los famosos. Se comenta lo que es público. Lo que se comparte Lo que los propios streamers famosos Comparten en sus redes, ¿no? O sea, qué, qué idiotes, ¿no? Y además, centrar y, 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 y decir Que eso es porque en España Funciona muy bien Porque la gente en España Tiene vidas de mierda <laughs> Tío, ¿qué coño España? Si el salseo existe en todo el mundo En todo el mundo Igual, por igual En España precisamente Es donde vamos más retrasados en el tema Que tú te vas a Norteamérica Y ya lo he dicho un montón de veces Y lo he explicado Y no hay ningún capullo Que se ponga a decir la tontería De, uh, los canales de salseo Uh, qué asco Uh, esto no en Norteamérica, los famosos incluso van a los canales a dar explicaciones porque no quieren hacerlo desde sus cuentas. Tío, es un contenido normal como otro cualquiera que trata sobre otra temática. Dejar de ir 28 pasos atrás del resto del mundo. En Latinoamérica, igual, tío. El salseo es otro contenido normal. Al contrario, es en España el único sitio donde estamos retrasados en aceptar esta tontería. Por bienquedismos y moralismos inexistentes y chorradas, ¿vale? Así que nada, tío. Me he calentado, me he calentado. Voy a dejar el vídeo aquí porque al final que va a explotar. El que explota, voy a ser yo. Y cuando yo exploto, chungo, ¿eh? Cuando yo exploto, hay que retirarse unos cuantos de metros. Familia, decidme qué habéis opinado sobre el tema. Hasta aquí el vídeo de hoy. A mí me ha parecido lamentable. A mí me ha parecido lamentable, ¿vale? Y cuando tengo que darle la razón a alguien, se la doy. Pero es que este clip ha sido completamente lamentable. No, no tengo otra descripción, lo siento. Os estaré leyendo en la caja de comentarios. No olvidéis darle like, suscribiros y todas esas cosillas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo enorme.